¿Qué tal a todos, chicos, chicas? ¿Cómo están? Esto es el Club de la Mente 639, negociar como los genios. ¿Quién quiere aprender a negociar como los genios? Levanta la mano, déjame tu comentario. Te voy a enseñar un poquito al respecto de este tema. Episodio 639, negociar como los genios. Bien, negociar es proponer, negociar es llevar algo a la mesa, poner ideas sobre la mesa. Es realmente buscar un ganar, ganar siempre y en cada ocasión. Hoy te voy a hablar un poquito de los negociadores mediocres y los negociadores genios. Por supuesto, todo negociador mediocre va a querer ganar él. Hay muchos negociadores mediocres que he escuchado que dicen, bueno, la realidad es que negociar es, alguien tiene que perder en una negociación. Y no es así, ese es un negociador mediocre. Hoy en día, la realidad es que, lo he dicho muchas veces en mis otros videos, el que tiene cosas, el que tiene dinero, por ejemplo, piensa que el dinero es abundante. El que le falta dinero piensa que no hay dinero y que se va a terminar. Es por eso que los negociadores mediocres son mediocres, porque precisamente no saben que hay abundancia en el mundo. Tú puedes llegar a una conclusión en la cual las dos personas ganen. Un gran negociador siempre está buscando cómo otras personas ganen. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tú haces que alguien pierda? Digamos que yo voy a una negociación y tengo técnicas para poder hablar con la gente y poder convencerla, y hago que pierda otra persona, nunca más va a querer negociar conmigo. Si, por el contrario, voy y voy a negociar con alguien y hago que ambos ganemos y hago que ambos crezcamos, el resultado es que siempre van a querer estar conmigo, siempre van a querer avanzar, siempre van a querer ir más adelante. Entonces, el negociador genio es el que hace que ambos ganen, es el que hace que ambos avancen, que ambos crezcan. El negociador mediocre es aquella persona que simplemente, pues, lo que hace es tratar de quitarle al otro. ¿Cuáles son los mejores consejos para ser un gran negociador como los genios? Primero, como te lo dije, tienes que tener claras las cosas, tienes que saber qué es lo que tú vas a llegar a aportar a un lugar. Tú no vas nada más a negociar para ver qué sacas, vas a negociar para ver qué tú vas a poner sobre la mesa. Segundo, además de eso, tienes que buscar una manera en que ambos ganen. Acuérdate, siempre ganar, ganar. Tu pensamiento es cómo hago para yo ganar y cómo hago para que el otro también gane o la otra persona también gane. Eso es una negociación sabia, porque como te lo digo, tú no llegas a negociar solo para una vez. Llegas a negociar porque quieres hacer negocios una y otra y otra y otra vez. Alguien podrá decir, no, no, pero esta empresa no me interesa mucho, por eso no estoy negociando para largo plazo. Bueno, entonces no solo eres negociador mediocre, sino idiota, porque estás llegando a negociar con una empresa que estás llegando a negociar con una empresa que no te interesa. Si tú vas a negociar con alguien, si vas a tomar tu tiempo para hablar con una persona y hacer una negociación, es porque te interesa trabajar a largo plazo. Si no, no llegas a negociar con alguien que nada más es de corto plazo. Vas a negociar con alguien de largo plazo, por lo tanto, buscas beneficios constantes de largo plazo. Lee, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos hablando de cómo negociar como los genios. Lo siguiente, cuando vas a comprar algo, ¿cómo puedes ayudar a que el otro gane? Cuando vas a vender algo, ¿cómo puedes ayudar a que el otro gane? Cuando vas a crear un nuevo negocio, ¿cómo puedes hacer para que todo el equipo de trabajo también construya sus sueños? Eso es realmente un negociador genio. Alguien que construye una infraestructura, un ecosistema para que todo el mundo gane, para que todo el mundo sea feliz. Porque mira, qué inteligencia tan sobrenatural la que hay que tener para darse cuenta que si todo el mundo es feliz, todo el mundo va a aportar su mejor energía, todo el mundo va a dar lo mejor de sí mismo. Entonces, ¿qué haces? Construyes ese ecosistema para que todos ganen. Digamos que yo soy el dueño de una empresa y hay varias empresas afiliadas a mí y hago que todo el mundo gane, que todo el mundo genere ingresos. ¿Cuál es el resultado? Que yo también voy a generar ingresos, que las demás personas a mi alrededor me van a apoyar cuando yo tenga algún problema y que todos juntos vamos a crecer. Entonces, ¿quieres ser un negociador genio? Siempre busca cómo hacer que todo el mundo crezca, que todo el mundo avance. Si pasas la vida buscando cómo hacer que otros construyan sus sueños, cómo hacer que otros logren sus metas, todos van a querer apoyarte a ti. Todos van a querer trabajar contigo permanentemente. Negociar, entonces, es construir un modelo de transacción en donde todos ganen para que sigan haciendo negocios de largo plazo. Así es, así que adiós a la época de esos negociadores mediocres que querían solo ellos ganar y bienvenida a la época de los genios de la negociación que ayudan a que todo el mundo gane. Así es, el dinero es abundante, señores y señores, el dinero está por todos lados, solo aquellas personas
escasas de mente son las que piensan que hace falta dinero en este mundo. El dinero está por todos lados, cada oportunidad, cada vez que caminas, cada vez que respiras. Hay millones de dólares que se están haciendo. Tú tienes que diseñar y encontrar el camino correcto para lograrlo. En la realidad es que el dinero está por todos lados, solo tienes que saber negociarlo. Bien, comparte el video si quieres que hayan más negociadores genios y menos negociadores mediocres. Déjame tu comentario para ver qué opinas de lo que te he estado comentando. Y si quieres aprender a generar ingresos con nosotros, mándame un mensaje que yo te puedo enseñar cómo hacer muchísimo dinero. Un abrazo para todos, chicos y chicas. Episodio 669 del Club de la Mente. Seguimos con el reto, por supuesto. Dale compartir, déjame tu comentario. Hasta la próxima.